Hoy es jueves 6 o 7 de abril, ¿no, mamá? Hoy es jueves 6 o 7 de abril. Pues lo tengo en inglés. Que hoy es No. 7 de abril. 7 de abril. O por ahí, ¿no? Se ha dicho que es del 9. El 9. Ah, 9 de abril. Oye, escucha una cosa. Que me cuentes tu madre qué guisos hacía. Pues mira, fíjate si era en aquellos tiempos que según eras de rico le echabas al los ricos medio kilo en un cocido de carne. ¿Así? ¿Sí? Y le echaban una, como si fuera una, ¿cómo se llama? No era una pierna, era la otra parte. En vez de ser la pierna, La era entrepierna. lo de atrás. El brazuelo ese. Sí, el muñón. Ah. El muñón ese está muy bueno para echarle. Y luego hay otro trozo, por ejemplo, que es más graso y le debes echar otro trozo. Y luego un poco jamón. Y eso te hace un caldo buenísimo. Ya. Y los pobres echaban 4 onzas de carne. 4 onzas, pero si 4 onzas eso no era nada. Pues para que veas. ¿Cómo va a estar? No estaba bueno. Me acuerdo de su martes abrido, que no sé qué. El cocido. ¿Pero tú comías de pobre? Hombre, no comía, pero alguna vez, como tú dices, así agarrándose un poco, si tenían así eso, hoy no echamos otra cosa, ala. Y luego un higadito, el hígado del pollo, también le va muy bien. Bueno, ¿y qué desayunabais, mamá, en aquella época? Yo mayormente lo que me acuerdo que desayunábamos era el chocolate. Chocolate por la mañana. Sí. ¿Y cómo es eso? Nos hacían una taza de chocolate Chocolate y con... y lo comíamos con tortas de manteca, a veces con fritillas, que también freían, otras veces con pan blando. Y magdalenas no. Sí, también las magdalenas estaban muy Y con pan muy también. extendidas y con pan. ¿Y cómo es que... ¿Y el chocolate cómo era? ¿De ese de onzas? El chocolate era bueno de Albarriz, de Albarruiz, de ¿cómo se llamaba el pueblo ese que estaba al lado? De Villajoyosa. No. El Albarruiz, Madrigueras, Tarazona de la Mancha. ¿Sí? Era el chocolate aquel. ¿Y yo por qué creía que era del Porque era. Cristo de Villajoyosa? Ese sería otro. Que era otra cosa. Pero este de hacer, lo que se llama el de hacer, no era tampoco el de la. El de. Las. Estas. De almendro, almendras. No, no, no. Era muy espeso y muy rico. Lo hacían mucho. Lo vendían a Albacete, a todos lados. Y venían a mi casa, que por eso me acuerdo, que venían de cuando en cuando a dar una vuelta y tal, y encargaban varias docenas ¿Y de. tu madre también desayunaba chocolate? Mi madre, pues mayormente éramos nosotros temprano, luego ya no sé, ella. ¿Sabes lo que pasaba? Si sobraban tajadas finas de esas que estaban eso, se las comían para almorzar. Entonces el desayuno así de café con leche y eso no No, existía. la leche solo era de los que estaban malos. ¿Ah, sí? Sí, No. íbamos un cuartillo de leche. Bueno, pero eso era cuando tú eras joven, porque yo cuando era pequeño sí tomaba leche, mamá. ¿Tomabas leche ya? Yo creo que No, sí. pero que ya, es que claro, de ti a mí aún estaba peor, ya estaban más adelantados, ya había leche. Yo creo que ya hicieron la leche esta que la pasan y no sé cómo es que no se estropea. Ya empezaron, al acabar la guerra. ¿Y para comer qué comíais?
Porque luego ya, ¿y almorzar? ¿Almorzabais? No. De eso nada. De eso nada. Nada. O sea que... Oye, o se cortaban un trozo de jamón, o un chorizo que sobraba de la noche, o... Pero eso para desayunar, sí, para... Sí, para así los que tenían más ganas. Pero luego, a media mañana, ¿otra vez no? A media nada. ¿Y la gente que iba al campo tampoco, mamá? La gente que iba al campo se lo hacían en una merendera. ¿Y qué se lo hacía? Ya... Se lo hacían tajadas, pimientos fritos. Pero quiero decir, mamá, que se iban y tomaban algo en casa y luego en el campo otra vez, ¿o no? No, ellos se iban y en el campo a las 9:00 así almorzaban todos. Ya. Los sacaban todos y almorzaban. ¿Y qué comidas hacíais? Almorzar, como te digo. No, para comer, mamá. Ah, para comer, pues mira, el a ver si lo digo, arroz y granos. Cocido. Potaje. Sí. Potaje ese de las habichuelas, que también se hacía con unas bajocas. Y también hacíamos con huevo y pan rallado, hacíamos unos de estos y lo freíamos. Y eso se lo echábamos al potaje. Y eso estaba muy bueno porque se repartía... Y me acuerdo de ir a casa de mi tío Antonio y allí la bajoca con el tomate, a los chicos les gustaba, yo lo hacía muy buena. También los que tenían en verano el tomate, tenía mucha gente, unos cuantos huertecillos que era la tierra de ellos, y lo sembraban para coger, para comer. Y les sobraba y lo vendían. Pero teníais una alimentación un poco pobre, ¿no? No, no, y la carne y todo eso estaba muy buena. Eso era muy, muy tierna, y eran los corderos, estaban por allí pastando por el pueblo, por, vamos, algunas tierras. No, 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 no pobre. Pero verdura poca. Eso ya menos. Fruta poca. Es eso mismo, fruta ya poca. Leche y cosas así más modernas. La fruta, me acuerdo que en casa pusimos unas peras, queríamos manzanas, hoy en el huerto, y no llegaron allí a prender. Se ve que estaba pobre. Puede que ahora que tenga tierra más buena, puede que se pudieran cosechar. Bueno, y... Luego hacíamos... ¿Y dulces había? Dulces, pues, en la azucarería esa. En la dulces, pues solíamos hacer también. Pero en casa, todo. En casa. ¿Tú comprabas pasteles? ¿Eh? ¿Tú comprabas pasteles? No. ¿Y quién compraba pasteles? La azucarería, en la azucarería, por ejemplo, que vendían, que decíamos, ay, pues vamos a ir a comprar, no sé qué, que era en la azucarería. Pues pasteles. Pasteles. Y merengue. Pudiera, que... Y gaseosa. Eso sí, gaseosas. Uy, eso era caro. No, no, nosotros no tomábamos gaseosas. ¿Y de postre qué hacíais? ¿Natillas y eso? De postre, las fiestas solíamos hacer natillas. Y los... Esos que los he encontrado, los voy a copiar. ¿El qué? Los... Estos... Redondos, ¿cómo se llaman? ¿Los flanes? No, no era flan. Esto que dije el otro día, buñuelos de viento. Ah, buñuelos de viento. ¿Y eso cuándo lo hacíais? Pues eso, a las monjas les hacíamos unas fuentes así. ¿Y por qué? Pues porque fueron allí y tenían pocas cosas y les regalábamos para que tuvieran algo de comer. ¿Las beatas? ¿O quién? Sí, más bien la gente de iglesia, de los que nos gustaba la iglesia, sí. Por eso, hace poco me dio gana que vi casa de Consolito no sé dónde, yo creo que fue allí.
las señas de QR. Ah. Y entonces llamé y efectivamente me salió la hermana Isabel. ¿Se llamaba Isabel? ¿Que aún está viva? ¿Eh? Sí. Y me dijo que estaban bien y que si iba algún día por allí, que se alegraría mucho de verme, ¿qué tal? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué edad tiene ya esa monja? Dice, aún vive mi madre. Joder. ¿Pero eso cuándo fue? Esto hace ya un par de meses, por ejemplo. Ah, no un par de años, sino... No, menos. Bueno, ¿y qué cena? ¿Y merendar qué merendabais, mamá? ¿Merendabais o no merendabais tampoco? Merendar, merendábamos... Pues ¿sabes lo que hacían algunos? Merendaban la gente más pobre, nosotros chocolate. Joder, chocolate otra vez. Chocolate. Venga, no digas chocolate otra vez, por la mañana y por la tarde, mamá. Por la mañana era hecho y luego por la tarde era crudo. Pues que según les gustaba a cada uno, si les gustaba el pescado, así, bueno, un poco de atún. Mamá, digo, atún, para merendar. Atún, sí. ¿Y cómo se llama? Y, joder, salchichón, ¿no? Y... Sí, eso, es también salchichón. El tiempo que duraba el salchichón, también. Y el jamón, alguna vez. Y yo iba a casa de Pedro y me ponía, iba con mi pan, y le decía, ponme una peseta o media peseta de caballa. Ah. ¿Tú no te acuerdas de eso? Caballa. Sí, era así más... grande. Y yo iba con el pan, me lo abría y me lo ponía. ¿Allí? Sí. Porque en casa no había latas. Pues habría latas, pero no sería... No sería... No, es que no tendríamos... en nosotros no nos gustaba ya todo eso. ¿Cómo que no te gustaba? ¿A ti no te gustaban los mejillones y no te gustaba el atún y no te gustaba la caballa? No me gustaba a mí todo eso. Uy, joder. Y a una hora lo como. Ah, ¿no? ¿A ti no te gusta el atún? Me gusta un poco, pero no soy aficionada. Uy. Más prefiero un poco de jamón, un poco queso. Bueno. Por ejemplo, ya, pues, esto que compramos, ¿cómo se llama? Así, para tomar chocolate. Así unos trozos. Ah, la coca y eso. La coca. ¿Pero qué tiene que ver la coca con las latas, mamá? Pues quiero decirte que prefiero la leche y un poco de... De coca. De coca. Más que... Eso a ti te gusta mucho, ¿eh? ¿Eh? Que a ti te gusta mucho. Sí, a mí la leche y todo eso me gusta mucho. ¿Y tomabais algo de infusiones? ¿Eso qué es? Mamá, infusiones, pues el té, la manzanilla, el poleo. Ah, eso era mi madre. ¿Ah, tu madre? Sí. Y nosotros también vendíamos, pero bueno, molido. Iban a comprar los que tenían los bares grandes, iban y se compraban un kilo extra y otro de tal otra cosa. ¿De qué? Lo unían con café, de café. Ah, café. Eso, claro, ¿y quién tomaba café en su casa? Eso lo teníamos nosotros. Pues yo y mi madre. ¿Tú tomabas café? Yo alguna vez, sí. Sí. Me gustaba también. ¿Te gustaba ya de pequeña? Sí. Y a mí me decía que si quería que tomara de esta... Y no me gustaba a mí esa manzanilla. El té. Ah, no, la manzanilla. El té. Y el té y manzanilla que son parecidos. ¿Y no te gustaba? No me gustaba mucho. No tenía... ¿Te gustaba más el café? Me gustaba más el café. ¿Y luego por la noche qué solíais hacer? Y por la noche, pues espinacas. Tortilla de espinacas o de las otras que eran con un huevo y un poquito de la yema deshecha y era así con un poquito de caldo. Otras veces para tortilla... También hacíamos tortilla de patata. ¿Y se comía de caliente por la noche? Y de caliente, no creo. Era más bien así. No, de caliente quiero decir
de cuchara, así unas. No. Esos eran los que iban al campo y solía por las noches ponerles de cuchara. De cuchara para comían, que. Comían mejor por la noche. Ya. Que no estuviese tan seco. Eso solo comían ellos en la comida. Ya. Y luego, en restaurantes no había, ¿o sí? Restaurantes. Sí, la gente se iba a comer los domingos a un restaurante. No. Empezaron luego ya los aquellos que vivían por la, ¿cómo se llamaban? Que vivían por la. Los de Esmeralda. No, eso más allá. Por la. Por donde hicieron la. Así lo voy a decir. ¿Cómo se llamaba el que estaba un poquito de la. Que era esto para la carretera de La Jara, un poquito más allá? A Cañas. Cañas. Ya, ahí empezaron ya hasta las bodas. Y empezaron a hacer las bodas. Ya, pero bueno, eso ya fue hace. Eso es. Menos tiempo. No, pero bueno, ya hace tiempo. Ya, pero que no era normal, no había. La gente comía en su casa, no iban a ningún sitio a comer. Eso no. La gente no iba a comer. ¿Y luego os reuníais a comer con otras gente? Nada, cada uno en su casa. Eso no hacíamos amistades. Ni con familia, ni con vecinos, con vecinos la peña de no sé qué. No. Nada. Pero bueno, tu hermano sí que se iba a comer con los amigos. Pues no sé qué decirte alguna vez, pero no era cuando era tradición el jueves lardero. Era ese día, se iban todas las chicas a comer con sus amigas, o bien a una casa, o bien al campo, o al donde lo pensaran. Ya, pero no. Pero no. No os juntabais ahí así, como ahora. No. Los primos, los hermanos, los vecinos, la peña. No. Del canto, la peña de. No. De los toros. No. ¿Y tú? Y hacíamos, por ejemplo, el tomate, hacíamos lo cultivábamos y lo cocíamos. Y ese día o eso no hacíamos más que eso. Llenar botellas y luego, fíjate, había luego ya, en lugar de las botellas, esas ya con tapas y todo eso era ya un adelanto. Porque si no, tenías que cerrarlo con el corcho y eso era ya mucho jaleo. Te se rompía antes. Ah, con corcho de alcornoque, de esos de corcho propiamente dicho. Y luego tú dices ya que había vidrio con metal. Sí, eso es. Ya había para cerrar. Ya. ¿Y luego frutos secos comíais? Sí. Nueces también comprábamos. Sí. Nueces y manzanas. Había ese que tenía unas. Se conoce que tenía unos árboles y vendía. Y nosotros comprábamos una cesta de estas redondas y las ponías en un sitio donde estuviera fresco. Y donde no se acostaran, hacia alguna habitación. Sí. Y las dejas asabas allí y nunca se estropeaban. ¿Y cuánto duraban entonces la manzana, mamá? Mucho tiempo. Pero un mes o dos. ¿Un mes o dos? Sí. Y eran así con color rosa, así. Se conoce que eran buenas. Tenían buen. ¿Sabes quién las vendía? ¿Dónde vivía la Conchi? Rafael. Rafael. ¿Dónde vivía la Conchi? Sí. Pues enfrente vivían ese Rafael. Sí. Oye, mamá, ¿Y yo puede ser que me acuerde que hacíais las magdalenas 2 meses antes de Navidad? ¿O para Navidad? No, para Navidad.
¿Y luego duraban 2 meses? Sí, claro. ¿Y cómo Oye, duraban? No, 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 no. Una vez, ¿sabes lo que hicisteis? ¿Quién? Hicimos magdalenas para la Navidad. Y una cesta y las metimos en un armario. Así con la cesta. Y cuando fui casi ya a la a Navidad, no había ya manzanas. Y aquello fue... ¿Manzanas o magdalenas? Magdalenas. Aquello fue que dije, pero bueno, pero no ha sido este, no ha sido lo otro. Ay, madre mía. Sabiendo que era para la... ¿Y quién se las había comido? La Pascua. Los dos. ¿Quién? Consolito y tú. Yo. Había metido buenas manos en las... Y luego tenían muy, eran muy buenas, unas recetas muy buenas, unas magdalenas buenas. Que ¿Y quién hacía las magdalenas? Las hacíamos nosotros. ¿Pero tu madre? Mi madre y yo luego también las aprendí. Íbamos a casa de Jara, allá al horno de enfrente, como lo teníamos tan cerca, a hacer magdalenas y sequillos. Ah, también hacíamos sequillos. Sequillos también. Los sequillos... Eran ¿Y cómo podían durar 2 meses las magdalenas? Con aceite. ¿Cómo? Porque cómo iban a durar, estaban metidas en un... Hombre, no digo 2 meses. Pues ¿pero te parece poco ya uno? Yo creo que duraban 2 meses, de verdad. No lo sé, ya no me acuerdo, pero con que hubiera... Hombre, antes del Pascua ya no vas a estar haciendo antes de que no existiera... eso es cuando... ¿Y cuánto...? Cuando faltan 8 días. Por ejemplo, cuando hacías pan, ¿cuánto duraba el pan? Ah, el pan, hacíamos pan ya. Lo comprábamos. Porque también llegamos a vender pan. Pero yo digo cuando tú hacías pan. Ah, cuando yo hacía pan, por ejemplo, en la guerra. Sí. 8 días. 8 días. ¿Y cómo hacías tú el pan? Pues muy sencillo. Teníamos una artesa de madera. Sí. Le poníamos la... Ah, y teníamos que hacer por la noche una... Ensanchar una... ¿Cómo se le llamaba? Para hacerlo desde otro día con la... Con esa masa. No sé cómo se le llamaban. Era como tenías que hacerlo con ese trozo, como con 1 kilo de harina. Claro, pero esa era como la madre. Como la esa. Y luego, otro día, hacías la esa, por la noche. Ah, no, la por la noche hacías eso. Y luego ya, lo iba, al y día luego, siguiente, otro iba, día, añadías. Otro día, ya te decían que, a qué hora podías hacer el pan. Y luego teníamos una canasta con unos paños, así, y uno era así el que recogíamos y luego otro con un poco de calor, como de lana, para que se hiciera el pan. Y luego nada, ya me ayudaban los panaderos a hacer el pan. ¿Y quién amasaba? Y amasaba yo en mi casa. ¿Y tú podías con tanta masa? No, así, no mucho. 8, 10 o 15 panes, no más. ¿Y los panes cómo eran, redondos? Los panes así, redondos. ¿Y hacíais 8, 10 o 15? Y ese Jara era el que mejor vendía el pan, el más. Y la gente rica compraba del día. Y los otros de tarde, del día anterior. Para ¿Ah, que sí? no fuera tan blando. ¿Y era que era más barato? No, era poco más o menos, pero que te duraba más. ¿Qué hacemos con el pan este blando? Que nos lo comemos al jape. Pues si está un poco más durico, ya no comes tanto. No me digas. Hombre, no. ¿Y por eso lo compraban un poco ya...? Sí. ¿Lo compraban por la tarde? Lo compraban... Por la tarde, un día para otro. Por la tarde no, por la mañana, un día para otro siempre. Pero por la tarde, o sea... Y eso era para todo el día. ¿Pero del día anterior lo compraban? No, 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 no. Ya, no te entiendo. Era del mismo día, pero
Ellos lo dejaban en su casa y lo dejaban 24 horas. Joder, porque si les estaba bueno se lo comían todo. Y luego teníamos nosotros allí en la entrada de la casa, que era de como de sótano, como si dijéramos, teníamos una que está así de barro, y allí poníamos el pan para que no se enfríe, no se endureciera. Sí, eso era una, ¿cómo se llamaba eso? Una orza. Una orza grande. Una orza, pero muy grande, ¿no? Pero muy grande, sí. Ya. Yeah. Y luego también hacíais la matanza. Ah, sí. Eso era en, ¿qué era, en octubre o noviembre? O eso era en noviembre. En noviembre. O en diciembre, en las dos. Desde diciembre ya era. ¿Y cuándo comprabais los gorrinos? Nosotros lo manteníamos. ¿Pero a quién le comprabais los gorrinos? Los gorrinetes, pues venían gente y vendían cerdos. ¿Y qué compraba? ¿Toda la gente un gorrino? Sí, un cerdo. ¿Y la gente con dinero y la gente sin dinero? La gente sin dinero y con dinero. Porque el cerdo no valía mucho. Y luego cada día, como tenían cebada, que ellos iban a mover, a molerla, y con eso y un poco de salvado hacían una masa. El salvado, el molluelo. ¿Y cuánto valía un cerdo, mamá? Pues de no, de 10, 12 arrobas era lo que solía pesar. Pero la gente tenía unas gallinas, tenía huevos, tenías tomate, que hacías conserva, tenías pan y algunos chorizos en la horta, y se compraba poco. De dinero. De dinero muy poco. Poco. Se vivía con. Había muchos días que la gente no salía a comprar. Sí, no salía. Sí, me acuerdo así en los inviernos que lo nevaba y frío, hacía frío o llovía un poco tal. Ni salían a comprar el pan. Ni salir. El pan, mira cómo lo teníamos allí enfrente. Bueno, ¿y vosotros tenéis un cerdo o dos o tres o cuántos? Uno. ¿Uno nada más? No matábamos más que uno. ¿Y por qué uno nada más? Pues muy sencillo. Luego te gustaba comerte cuando estaba bueno los chorizos, la carne, la tal y cual, y luego comprabas carne en la carnicería, que lo daba. Te comprabas unas chuletas o para hacer hervido, cocido, que teníamos para hacer también, según lo que, por ejemplo, también comprábamos menudillos, que eran así como, no eran, eran así de las costillas, y eso se ponía para un guisadito de carne. Y lo freíamos, eso a pedazos. Luego le echábamos un poco pimentón, le echábamos agua y eso tisteaba hirviendo. Y luego le ponías unas patatas. Y entonces eso luego te lo comías con las patatas y estaba muy bueno. Y luego otros días era o cocido, otros días era potaje, como te digo. ¿Y las patatas dónde las comprabais? ¿Eh? Las patatas. ¿Las? Las patatas. ¿Las patatas? Esas cuando se cogían. ¿Pero eran de allí del pueblo? Sí, eran todos del pueblo. Y sabías quién, o te lo decían que tenían patatas. ¿Quién era que venía alguna toda y decía que tenía patatas? Allá en el Barrio Nuevo. ¿Quién era? Bueno, ¿y qué le comprabais? ¿Un saco o dos? Un saco de patatas. Y se las poníamos en la cueva. Ya. Yeah. Y ellas allí, pues no se estropeaban ni nada. ¿Y si les daba la luna o no sé qué, se ponían verdes o cómo era eso? No sé. No, que si les daba así, claro, la luz del día y tal, se ponían un poco más verdes o, pero nada, eso era. Y la gente tenía toda patatas tenía todo el mundo. Bueno, y en la matanza,
En la matanza venía una a ayudarnos, que era una mujer, la de ese de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Que era el que arreglaba los grifos. Sí, la de Vicente. Vicente, esa era su madre. Iba a recogerla cuando era el día de la matanza para que no fuera sola porque ellas vivían cerca ¿De la cooperativa? de la cooperativa, unas casetas que había allí por allí. ¿Ibas tú a recogerla? Iba su hijo a recogerla cuando pasaba A recogerla a tu casa. a mi casa y luego se iban y a su casa. Y allí les pagábamos, claro, una mesa y luego les dábamos también del cerdo, pues otro arreglo grande. Pero esa mujer lo hacía muy bien. Tenía una mano para las longanizas y para todo, y tanto que había que hacerlo y darle el punto y tal, en unos lebrillos que teníamos, un lebrillo así grande para la carne. Y el pimentón y todo eso, ¿no? Sí, las ¿Y especias, de las dónde especias. sacabais el pimentón? Uy, madre mía, nosotros vendíamos eso, que teníamos en. Cuando era, teníamos la tienda, teníamos pimentón. ¿Ah, sí? Toma, toda la gente compra pimentón, un botecillo así, aunque solo fuera ¿Y eso. con eso hacíais la matanza, con ese botecillo? No, eso podía ser mayor, o más grande, o lo que fuera. Eso había de todo. Eso los traían de. ¿De dónde era? A ver si lo voy a decir. ¿Te acuerdas? León Zamora, sí, era de la parte norte, más bien baja, Era de Extremadura. de Extremadura. Me parece que era de Plasencia y De esa zona. Plasencia y todo eso, allí recogían el pimiento. Y estaba muy bueno, está muy Y bueno el estaba muy pimiento. bueno. Y hasta María Eugenia le mandaban sus parientes, como eran de Ángel, pimentón de allí. Pimentón de la Vega. Sí. Pues sí. Bueno, ¿y quién hacía los chorizos? ¿Eh? ¿Quién hacía los chorizos? ¿Los créditos? Los chorizos. ¿Quién hacía? La mujer esta. Se ponía un delantal y un pañuelo y la carne la picábamos, teníamos máquinas, porque también las dábamos nosotros para el que se llevaba la especia en la tienda. Les dábamos las máquinas. ¿Así? Sí, y ya molíamos la carne. Y luego un poco de gordo, y luego todo y hacíamos un eso. Y lo probabas, por ejemplo, echabas luego en una sartén pequeña, pues un manojo de un poco de un puñado. Y lo hacíamos así, lo freíamos a ver qué tal estaba. Y decía, pues vamos a echar un poco de más sal, que no está tan. Parece que le falta un poco. Y leí el pimentón. Sí. Y luego el lomo también lo hacíamos con. El lomo lo hacíamos con ¿qué era? Con cebolla o. Y le echábamos también un poco de pimentón, unos ajos y luego eso se freía a los 8 días. Se freía y se ponía también, y entonces esos los solíamos poner en una orza sola, el lomo solo, no con la carne, sino el lomo. Y luego tenías los chorizos, el lomo, para poder guisar, y hacíamos, por ejemplo, una salsa de lomo. Y costillas, ¿no? ¿Eh? ¿Y las costillas? Y las costillas también, sí, todo de costillas. Esa otra de costillas, todas. ¿Y teníais con eso para pa todo el invierno? Sí, para el invierno, lo que se llama el invierno, y ¿sabes lo que hacíamos también? Que nos gustaba el gordo. Cuando se secaba y se curtía, lo partíamos y eso así frito
se quedaban luego el y estaban buenas solas. Bueno, y yo, mamá, que me acuerdo que sacábamos todos los días tocino, ¿eso qué? ¿Eh? Que sacábamos a la mesa tocino todos los días. Sí. ¿Y eso por qué? Porque tendríamos que comernos. Eso no lo comíamos hasta marzo. ¿De postre? De comida. No, pero se ponía, por ejemplo, era potaje y luego sacabais tocino. Claro. Al día siguiente, lentejas y luego más tocino. Sí, teníamos que comernos todo. No lo vamos a tirar. Y luego ¿Y el colesterol qué? Y ya cuando se secaba ya más todo y el jamón y todo, el jamón es de un año para otro, mayormente. Cuando ¿Ah, sí? se curaba. Entonces el jamón que se ponía en diciembre a curar, ¿cuándo estaba bueno? Pues... ¿Para la feria? Eso tenía que pasar unos meses. ¿Pero ya después del verano? Porque eso los... Ah, cállate que te diga. Ese se cubría con sal en un cajón. ¿En la pata del cerdo? Toda la pata del cerdo se le ponía un poco vinagre al magro. Y después se cubría, que decían eso, con sal, que era lo más seguro de que no hubiera moscardas ni nada, porque estaba lleno de sal. Y se ponía la tapa del cajón y se dejaba 40 días en adobo. Y 40 noches. Y 40 noches. Y luego ya se quitaba y se largaban en la cámara o en un sitio donde quisieras. O en la cocina, si era grande y le corría el aire. Y eso lo tenías allí bastantes días. De tal manera que se curtía. Cuando ya pasaba eso, lo podías ya llevar a la despensa, pero colgado también. ¿Y eso quién te lo enseñaba? ¿Tu madre? La mujer aquella. ¿La mujer aquella? Aquella era la que era una maestra en eso. Ya, ya. Y luego además sabía también guisar, estuvo de cocinera en Madrid con no sé qué gente. Sí, María Ángeles se llamaba. ¿Y qué más cosas había así típicas de cocina? Hacíais el ajo arriero, ¿verdad? El ajo arriero también. En enero, en San Antón. Eso era de Cuenca, era un plato favorito de Cuenca. Y pero en Iniesta lo hacíais. Teníamos el jamón, si lo digo. El bacalao. El bacalao lo poníamos en agua, se salaba y luego con unos ajos se picaban en el mortero. Y luego. Patata. Patata y el agua que había cocido el bacalao lo poníamos también, me parece que lo filtrábamos, sí, para, y entonces ya le poníamos el agua así y pan rallado. Y entonces eso se mojaba y ya poco a poco lo poníamos así y ya teníamos así allí como empezando. Y poco a poco íbamos picando y dándole. Y moviéndolo. Cuando se casaba uno, le daba el otro. Y le echábamos un chorreón de aceite. Y luego eso estaba muy bueno. No, un chorreón no, eso llevaba mucho aceite, ¿no? Sí, un poco a poco. Ah. ¿Qué era? Y luego pues nada más que darle. Y luego ya cocíamos unos huevos, pizcábamos el bacalao y íbamos poniendo cuando... Comíamos ese,
volvíamos a ponerle el huevo y el bacalao otra vez y ya nos poníamos en un plato, cada uno. Del poco, de aquel que ya habíamos sacado. ¿Y hacíais para cuántos días? No, aquello era un par de días, no más, por decir algo. Pero tampoco era más. ¿Y eso lo hacían los hombres? Y eso lo hacía un hombre y una mujer. No, siempre había dos hombres. Pero quiero decir que sí que... Sí, mayormente era el hombre. Había un hombre ahí quedándole al mazo ese, sí. ¿No? Al sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Al manubrio mortero. Ese? Al mortero, eso. Sí. Ya. ¿Y qué más cosas había típicas de comida? De comida... Pues... Como te digo, las torrijas también las hacíamos. ¿Ah, sí? Sí, eso también se hacía. ¿Y eso cuándo lo hacíais? ¿Y sabes también lo que hacíamos? Ahora que me acuerdo. Hacíamos unas concretas, no, eran unos buñuelos que los hacíamos dulces, con pan rallado, con azúcar, y le dábamos, y luego los freíamos cuando estaban ya hechos. ¿Pero eso eran los de viento? Sí. Y luego los cocíamos. Una vez que estaban hechos, los cocíamos o bien con azúcar o con miel. Bueno, los coceríais con agua. Con agua, pero muy dulce. Y luego, bocaillos le llamaban. Ah, bocaillos. Sí. Y luego, esas los sacaban de un puchero que teníamos así grande y poco a poco... Nos los íbamos comiendo, los sacábamos a una fuente, los que nos íbamos a comer, y poco a poco esos se llamaban buñuelos. ¿Y en los entierros sacaban de comer? ¿Cómo que en los entierros? ¿En los entierros sacaban de comer a la gente que acudía? No. ¿A la sonocha esa? ¿No? No. Pues yo, ¿de qué me suena a mí de que sacaban ya cuando eran las 12 de la noche... o la una, a comer a los que estaban velando al muerto? Hombre, pues si querían, yo qué sé, no sé, tampoco... ¿Pero a ti no te suena? No me suena. Allí se rezaba y ya está. Sí, y estaban los más allegados. Bueno, pero iban... Los, si eran marido, la madre, los hijos o lo que fuera, quien fuera... Pero no daban, allí no daban de comer. Nah. Y en las comuniones, allí que... En mi comunión, que solamente hubo allí cuatro magdalenas y una cosa de limón... Eso, lo de... Ya los... las todo eso ya... Eso ha sido después. ¿Después de qué? Esos convites y ya de con la gente y tal... Eso ha sido ya mucho ya más atrás, más... Más hacia adelante. Entonces, cuando tú hiciste la comunión, allí no... Yo, mi madre, ese día nos vistió de comunión, nos llevó a misa y luego nos paseó por el pueblo, no sé dónde fuera, lo que fuera, y nos llevó vestidos. ¿Y no dio ningún banquete ni nada? Y no dio banquete ninguno. Yo creo que, no sé si comió alguien, pero no, serían ya de consuelito, ya las de consuelito y tal, puede que vinieran algunos primos a comer. Y la abuela también, la Antonia, también vino, cuando ellos tomaron la comunión, pero nada más, la demás gente nadie. Ya. Esto ya fue después. Ya. ¿Y qué más había de comida así? La sopa de boda, ¿no? Hacíais muy rica. Pues luego ya vinieron estos que ibais vosotros a comer. No, tú, yo digo en tu tiempo, mamá. En tu tiempo, ¿qué hacíais? Pues en mi tiempo hacían una boda y hacían un convite.
Pero, por ejemplo, ¿tú cuando te casaste? Nada, no hubo nada porque se había muerto su padre. ¿El padre de quién? ¿Del papá? De su padre. Y entonces no hacían boda. Los que estaban recién muertos no hacían boda. Pero bueno, pero en tu tiempo, mamá, los que no tenían ningún duelo sí que iban a... Sí, los que esos en las casas te hacían comidas que sabían y llamaban a uno o a una de esas que... Pero en la propia casa, ¿no había ningún restaurante? No, no, ni no, ninguna así... No, había un restaurante. Ni posadas, ni nada. No. Entonces, ¿tú recuerdas así en tu tiempo donde iban a la... O sea, en las casas, sí, dices? Sí, yo me acuerdo de ir a los del tío Nesíforo. Sí. A la Roda. No, pero yo digo... Ya más, no más. Yo ya no me acuerdo de más para atrás. Yo digo de tu edad, joder. Sí, pues de mi edad. A mí ya me invitaron esos. ¿Y fuiste a la Roda? Y fui a la boda. ¿A la Roda? A la Roda. Pero entonces sí que no fue a una casa, fue a un restaurante. Era un restaurante. ¿Y eso qué edad tenías tú? Pues yo te podría tener... Entonces seríais vosotros... No sé si estabais ya o no, o vosotros son pequeños que ya no ibais aún. Ya. Y yo me acuerdo de que lo hicieron bien hecha, pero era una, esta, ¿cómo se llamaba? Esta, ¿cómo se llama esa carne que era de pescado? Merluza. Merluza a la vasca. ¿Eso lo hicieron en la Roda? Lo hicieron en la Roda. Mamá, ¿cómo van a hacer en la Roda? Eso se llama allí porque es un... ¿En aquellos tiempos fuiste tú a la Roda? En aquellos tiempos fuimos a la Roda. ¿Pero a qué restaurante? Ah, eso es lo que no me acuerdo, ya. ¿Y fuiste con papá? Era, sí. ¿Y con qué coche fuisteis? Y fuimos los dos. ¿Pero con porque qué? No, pero porque con... nos habían convidado sus primos. ¿Pero qué, con qué coche? Pues, no sé, a lo mejor íbamos todos en un coche también, que también era costumbre. ¿Pero te refieres al primo Nesíforo? En un autobús, en un... ¿Pero te refieres al primo Nesíforo? ¿Eh? Sí. A Matías. ¿Pero qué? ¿A Matías, el de la plaza? Matías, el de la... donde viven ahora Antonio Mari. Sí. Amparito. ¿El que tuvo la tienda? El que tuvo la tienda. ¿El hijo de Nesíforo? El hijo. Que se murió hace unos años. Eso es, que no... Que aún fui yo a darle el pésame, claro, como lo que decimos. ¿A quién le diste tú el pésame? A su mujer. ¿A su mujer? Fuimos María Eugenia y yo, que fuimos a Iniesta, y fuimos y le dimos el pésame, que se había muerto hacía un... Puede que un mes o 15 días. O... Ya. Bueno, pues entonces ya no te acuerdas de más comidas así... Sí, no... Había otra cosa. Y paella también. Y paellas. Los domingos hacíais paella, ¿verdad? Sí. Que les gustaba a todos. Mayormente eran paellas. Y luego también hacíais gazpacho. Aquí, cuando ya nos vinimos a Iniesta, ya íbamos a comer ahí por los bolos esos. Sí. Marisco. Sí. Ya comíamos los domingos por ahí. Y también íbamos a una primera planta, en la calle San Vicente, a un restaurante. Sí. Que comíamos muy bien allí. ¿Tú te acuerdas? San Vicente. En la calle San Vicente, en una primera planta. ¿Tú no te acuerdas ya? Yo más me acuerdo ya del ese que era por la calle esa de la Avenida del Puerto. De la Avenida del Puerto.
Bueno, ¿y gazpacho te hacías tú? ¿Y el gazpacho andaluz? No, el andaluz no. No, el gazpacho. Esos eran los cazadores. Todos sabían hacer gazpachos. Pues estaba muy bueno con perdiz o con lo que los animales que mataban. ¿Y tu padre hacía? Pues también solía, no los que hiciera él, pero iba también a cuando iban a y pescaban y cazaban, hacían gazpacho. Yo me acuerdo que lo molían, lo hacían pedazos y echaban la carne, la freían, echaban luego el agua y la cocían así y todo eso lo hacían como un gazpacho. ¿Y estaba bueno? Muy bueno.